Muy buenos días, tardes, noches, depende de donde estén ubicados quienes nos ven en esta entrevista y a quienes nos van a ver de manera sincrónica o asincrónica. Hoy tenemos la tercera entrega de las entrevistas sobre las ciencias sociales en Venezuela. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Estas entrevistas son realizadas por Otras Voces en Educación, el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, en alianza con TV Claxo, la televisora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Nuestro invitado de lujo es hoy Luis Brito García. Luis Brito es una figura reconocida, conocida no solo nacionalmente, sino internacionalmente por su producción. Además, polifacética, el tema de la narrativa, el tema del compromiso y análisis sobre la realidad venezolana y latinoamericana, vinculado en una etapa incluso al esfuerzo del IESAL, el Instituto de Educación Superior para América Latina. Recuerdo haberlo conseguido varias veces en los pasillos del IESAL junto con el amigo común Rigoberto Lanz. Luis Brito es una institución por sí misma y por eso queremos que sea el propio Luis quien se vaya presentando en esta entrevista y nos gusta, bienvenido ante todo Luis, bienvenido a este encuentro. Bueno, un gran saludo a toda la audiencia. Difícil hablar de uno mismo, no debería hablar de cualquier cosa menos de eso. Pero yo nací en 1940 en Caracas, capital de Venezuela. La familia materna mía es de Oriente, una familia llanera. Y la paterna es caraqueña. Soy doctor en Derecho. Hice unos estudios avanzados sobre América Latina en la Escuela de Altos Estudios sobre Ciencias Sociales en Francia, en París. Pero esencialmente mi formación es propia, soy un autodidacta. Entonces, en ese sentido, tengo algo así como 86 títulos en líneas generales entre novelas, cuentos, guiones cinematográficos, teatro. Y trabajos también en ciencias sociales en los que he tratado de entender a Venezuela, de entender al mundo, de entender América Latina con los instrumentos que he ido, podido, que yo me he podido formar, pues, o agenciarme. Entonces, ese más o menos es una pequeña panorámica. Actualmente estoy trabajando en varios libros, entre otros una historia de la cultura de Venezuela, terminando el tercer libro sobre la piratería en el Caribe y una novela sobre la inteligencia artificial. Creo que con Muy eso bien, ya basta. hablaremos de eso, que es un tema que me apasiona, la inteligencia artificial en el siglo XXI, pero me gustaría, antes de cerrar tu capítulo personal, conocer a qué se dedicaba tu padre y tu madre, ¿cuál era las profesiones que ellos desarrollaban? Bueno, mi padre es educador, él era profesor en primaria y mi madre era, ante todo, ama de casa, pero estuvo durante mucho tiempo de secretaria en el Ministerio de Educación. Llegó incluso a ser secretaria en un momento del maestro Rómulo Gallegos, cuando el gran novelista que después sería presidente pasó por el Ministerio de Educación. Entonces, esas son las referencias. Tengo varios hermanos, pero todos dedicados a otra cosa: ingeniería, medicina. Toda una cantidad de sobrinos, muchos de los cuales, por cierto, están en el exterior, son profesionales de alto nivel y forman parte de una migración que lamentablemente, pues, ha ocurrido últimamente, sobre todo en los estratos profesionales. Bueno, comencemos después de esta hermosa presentación precisamente por ese tema, porque las ciencias sociales en un país como Venezuela, tan polarizado, las interpretaciones que hay sobre un proceso como la migración, que es algo que impacta a todas las familias, quizás a ti te ocurre, pero a mí, todos mis amigos investigadores tienen por lo menos un hijo fuera, una hija fuera. Todos los profesores de la universidad, de muchos profesores de la universidad, están fuera
del país. Y por supuesto, la interpretación de la oposición es, bueno, una dictadura que saca a la gente de acá, y la del gobierno es casi que traidores. Cuando los cientistas sociales sabemos que hay causas materiales para un proceso como ese de migración. Para ti, ¿a qué se debe el fenómeno migratorio? Tienes un libro sobre el venezolano, sobre las características del venezolano. ¿Por qué este cambio en la cultura de migración cuando no era un fenómeno propio, sino más bien éramos receptores de migración? ¿Por qué ocurre esto desde tu punto de vista, Luis? Unas cosas para precisar ante la audiencia. En primer lugar, Venezuela ha sido un país de inmigración. En los años 50, cuando teníamos una población como de 5 millones de personas apenas, ingresaron 800 mil personas en muy pocos años a Venezuela, en gran parte de Europa, la Europa de la posguerra que estaba arrasada. Después, en los años 60, hubo notorias inmigraciones del Cono Sur, y además durante todo ese tiempo ha habido una abundante inmigración de los países fronterizos, sobre todo de Colombia, en la cual ha habido, según las cifras que da nuestro presidente, 5.600.000 inmigrantes. Pensando que Venezuela tiene actualmente unos 30 millones de habitantes, esto vendría a significar que uno de cada cinco o seis habitantes de Venezuela tienen un origen próximo o colombiano o en alguno de los otros países que usualmente migran hacia nosotros. Entonces, esa es la primera precisión. Somos un país de inmigración fundamentalmente. La segunda precisión es la siguiente. Lamentablemente, la oposición ha exagerado las estadísticas de migración, ha inventado, porque inventa lo que le parece. Ha llegado a inventar cifras, primero 1 millón, 2 millones, y después andan por los 5 millones, y dentro de poco inventarán que hay más venezolanos fuera del país que dentro. Una precisión: si consultamos una fuente que es tan insospechable ser favorable a Venezuela como la página Factbook del CIA, encontramos que no hay desniveles demográficos en los países inmediatos a los cuales se ha dicho que acude la migración venezolana. Es decir, en esos países no hay un incremento poblacional notable por conceptos migratorios. Esto también lo confirma el Index Mundi, etc. Entonces, es probable que la migración ande como 1,5 millones, cifra sensible, pero en un país de 30 millones de habitantes no es tampoco apocalíptica. Entonces, primero hay que precisar eso, si no hay que creer en la fantasía de la oposición. Segundo, ¿qué tipo de migración? Venezuela ha incrementado sus facilidades educativas, además gratuitas en todos los niveles, de una manera extraordinaria. En Venezuela, uno de cada tres venezolanos está estudiando o estaba estudiando hasta hace poco antes de que nos aplicaran el bloqueo. Hay una gran cantidad de profesionales. El migrante venezolano, por en líneas generales, es un migrante que tiene grados de educación notables, segundo, tercer nivel, a veces hasta cuarto nivel en algunos casos. Ha sido mantenido en buena salud por un sistema de salud pública fundamentalmente joven. Es decir, es un verdadero regalo para los países en los que llegan, de personas mantenidas en salud, educadas, etcétera, por el sistema bolivariano. Y entonces, efectivamente, hay una fuerte presencia de profesionales, porque los títulos profesionales, bueno, son requeridos en el exterior, personas con formación. Entonces, en ese sentido, pues, nos unimos al capítulo de la fuga de cerebro. A finales del siglo pasado, uno de los miembros del Consejo de Estado de Cuba decía que los países subdesarrollados le aportaban a los desarrollados por esa migración de personal calificado cifras cercanas a los 40 mil millones de dólares por año. Ahora, de allá para acá, ¿cómo han incrementado esas cifras? Entonces, ese fenómeno, número uno, existe. Número dos, es limitado. Yo no creo que ande más de 1,5 millones, 1,5 millón.
Y en buena parte formado por venezolanos con grados y niveles de educación superior. Hay un curioso reportaje, hicieron un estudio en Perú y le atribuían un aumento de un 1% en el PIB de Perú a la migración venezolana, porque estaba mejor capacitada, estaba en buena salud, eran jóvenes y contribuían efectivamente a la economía del país. Un cuadro muy distinto al que se ha querido pintar sobre la migración venezolana. Además, gran parte de esa migración está regresando ahora. Un elemento también es probable que una parte importante de los que estuvieron como emigrados sean simplemente de la enorme inmigración colombiana que tuvimos, que regresan a sus países. Pues bueno, es una panorámica del fenómeno. Ahora, tú hablaste del bloqueo norteamericano a Venezuela y de las naciones imperialistas. ¿Ha tenido alguna incidencia ese bloqueo en un evidente deterioro de muchas condiciones materiales de vida y una de las causas de la emigración también, de la partida de jóvenes talentos, tiene una base material? ¿Cuál ha sido la incidencia de ese bloqueo en la vida económica, social de Venezuela? Mira, es inmensa. En primer lugar, ha habido un saqueo de los bienes y de las reservas internacionales de Venezuela en el exterior, cosa que además es ilegítima porque la Convención sobre Bienes de los Estados en el exterior de la Organización de Naciones Unidas no permite medidas de ejecución ni cautelares ni de ejecución definitiva sobre esos bienes. Es decir, es un saqueo ilegítimo, pero nos han saqueado magnitudes de divisas y de dólares suficientes para la importación de divisas y de elementos esenciales durante 25 años. Las reservas internacionales de Venezuela depositadas en bancos en el exterior han sido saqueadas. Hace poco, el Banco England saqueó 2.000 millones de dólares en toneladas de oro puro, lingotes de oro que tiene Venezuela allí. Es en primer lugar, hay un latrocinio espantoso. En segundo lugar, no solo se han prohibido las relaciones comerciales con Estados Unidos y los países que están bajo la órbita de Estados Unidos. Estados Unidos además amenaza a cualquier empresa, institución o persona que tenga relaciones con Venezuela, incluso las bancarias. De modo que de repente Venezuela tiene fondos en el exterior y no los puede movilizar. Han muerto muchos niños venezolanos hospitalizados en el exterior. Estaban los fondos para esos niños y los bancos no los han querido movilizar. Es una situación bastante dramática. Por otra parte, nuestra industria petrolera requiere una cantidad de insumos que no se producen en el país. Bien, a veces hidrocarburos livianos, equipos de toda índole, y con el bloqueo, pues tenemos gravísimamente afectada nuestra capacidad de producción, pero además lo que producimos nos es casi imposible venderlo en el exterior. Venezuela es actualmente una fortaleza sitiada, pero una fortaleza que tiene fronteras muy permeables. En Venezuela todo el mundo entra y sale por nuestras extensas fronteras. Entonces, vivimos en una situación sumamente grave, y que estamos intentando afrontarla con el mejor ánimo y el mayor optimismo, pero es una situación seria. Bien. Hablaste de otra de tus pasiones, una pasión compartida, la inteligencia artificial. Y hablar de inteligencia artificial tiene una complejidad en Venezuela, porque si bien el proceso bolivariano, la revolución bolivariana, expandió la matrícula de manera significativa, lo que se llama en términos de la UNESCO la cobertura escolar, en niveles sin precedentes en la historia de Venezuela. También es cierto que se instaló en una parte importante incluso de la dirigencia del sector educativo, algo así como que la tecnología es enemiga y que no es necesariamente la tecnología, a pesar de que se hizo todo el plan de Calaimitas, todo el tema de distribución, todavía no hay una arquitectura de la nube propia venezolana. En la pandemia del COVID-19
a pesar de las advertencias que hicimos durante muchos años, desde el 2015, que íbamos a un escenario de este tipo, de masificación de la virtualidad, nos sorprendió sin una plataforma propia, cuando hay talento humano, cuando hay posibilidad de tener plataformas de trabajo virtual propias, independientes de las grandes corporaciones. Y ahora la UNESCO acaba de declarar en el 2019 la inteligencia artificial como la prioridad en materia de educación. Nosotros tenemos dos satélites, bueno, uno está inactivo, pero la carrera satelital, sin embargo, los satélites no se están usando en lo cotidiano de la labor escolar, de la labor educativa. ¿Cómo hablar de inteligencia artificial en ese contexto que considero sumamente importante? Pero creo que una primera etapa es sensibilizar a los decisores en materia educativa de que hay que entrar con la formación para trabajar con modelos de inteligencia artificial que hoy inundan la vida general. Un dato, en el 2015 conseguimos en el medio de la conferencia de Incheon, Corea, que una de esas grandes corporaciones podría donar robótica para cerca de 100 escuelas. Y fue imposible que eso se pudiera porque había resistencia en las autoridades educativas, como que la robótica no era una prioridad en la formación de Venezuela. Entonces, ahí tenemos un problema serio. ¿Y cómo se vincula eso que algunos de la educación conocemos como un drama, con la preocupación que compartimos sobre la necesidad de entrarle al debate de la inteligencia artificial? Bueno, primera precisión ya global. Cifras que he leído hace poco, ¿no? Un artículo que va a salir la semana próxima, etc. Más de la mitad de la población del planeta está integrada en redes sociales. Además de software. Mucha mayor es la cantidad de gente que está con celulares, etc. Pero en redes sociales nada más la mitad de la población. En Venezuela hay más celulares que ciudadano. Yo hasta hace poco no tenía celular, pero bueno, por obligaciones de trabajo tuve que asumir uno. Pero piensa tú, más de 30 y tantos millones de celulares en mi país, lo que quiere decir que muchos venezolanos tenían varios celulares, porque uno presupone que niños de 5 años no deberían estarlos manejando. Y hay una gran proporción de población infantil. Venezuela ha tenido experiencias pioneras en educación a distancia, todavía no necesariamente con internet. Por ejemplo, está la Universidad Simón Rodríguez. Es decir, y yo diría que la educación a distancia es un hecho inevitable, y del cual no nos hemos dado cuenta. Desde que Gutenberg inventó la imprenta, es posible una educación a distancia disponiendo de buenas bibliotecas. Desde luego, no en todos los ramos, hay una cantidad de cuestiones de la primera educación que no se pueden sustituir. Hay carreras como, por ejemplo, la medicina, la cirugía, que necesitan una especie de supervisión continua de la aplicación de conocimientos, pero gran parte de los conocimientos constan actualmente en bibliotecas o en conferencias que las personas pueden investigar y llegar a conocer por su cuenta. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación virtuales son una herramienta verdaderamente invaluable. Yo creo que la educación no se ha adaptado a este cambio. Yo siempre digo, cuando Gutenberg inventó la imprenta, se imprimió el evangelio traducido en una lengua vernácula, y la gente se dio cuenta que no tenía por qué ir a la iglesia que alguien les leyera el evangelio. Lutero dice, usted lo puede leer en su casa y se puede formar su propia idea. Resultado, se reformó la iglesia, se dividió entre iglesia católica y iglesia protestante. La educación todavía en gran parte de nuestros países no se ha reformado. La gente sigue acudiendo a una iglesia que es el aula, a que un profesor le repita algunos contenidos, los cuales se hace como si fueran monjes copistas, unos apunticos, de los cuales se hace otro apuntico para llevarlo escondido al examen. Entonces, no. Internet, yo la defino, entre otras cosas, como la biblioteca infinita. Tenemos a través de ella acceso a raudales de conocimiento. Siempre será necesaria una tutoría, una orientación,
pero verdaderamente se puede abrir los tesoros del conocimiento a cantidad de personas, todo el que tenga un dispositivo. Actualmente hasta los celulares son pequeñas computadoras, puede tener acceso al conocimiento. Entonces, en Venezuela, en parte forzados por la pandemia, se están haciendo muchos experimentos. Yo estoy impartiendo algunos de mis seminarios a través de internet, a distancia. Ahora, con plataformas de las grandes corporaciones. No tenemos plataformas propias todavía. Es lo que iba a pasar a señalar. En ese sentido, es alarmante. Un decreto en Venezuela como el 2004-2005, instando a la administración a que asumiera el software libre. Pues ese decreto prácticamente no se ha cumplido. Todas las dependencias oficiales, casi todas ellas, están usando todavía las plataformas, los correos electrónicos de unas cuantas firmas transnacionales. No hemos ni siquiera hecho el paso al software libre. Yo lo he intentado varias veces. Y entonces, bueno, pero resulta que me comunico con gente que está en esas plataformas de comunicación. Además, efectivamente, como tú dices, son manejadas por grandes intereses foráneos. Yo creo que no nos la cortan porque les interesa vigilar todo lo que hacemos. Cualquier mensaje que nosotros... Además, tiene una forma de reproducir el conocimiento, eso, reproducirlo. Todas las plataformas no fomentan una estructura de forma de pensar, de pensamiento crítico, valga la redundancia, sino fundamentalmente de reproducción. O sea, las plataformas no son neutras, se corresponden a un modelo de aproximación al conocimiento. Sí, efectivamente. Entonces, en ese sentido, nos falta muchísimo por andar. Entre otras cosas, tú has señalado un elemento, el uso de nuestros satélites. Tenemos todavía dos satélites operativos. Yo sugería, entre otras cosas, que se utilicen para el control de nuestras costeras, que son en gran parte muy permeables y permeadas, pero también, obviamente, para toda esta variedad del sistema educativo, impuesto primero por la pandemia, pero después por la lógica de los acontecimientos. Hay dos teóricos importantes, Klaus Schwab, el creador del Foro Económico Mundial, que tiene un libro, se llama Cuarta Revolución Industrial, de 2016, y que acaba de publicar en el marco de la pandemia un libro que está marcando una parte importante del capital tecnológico, el COVID-19, el gran reseteo o el gran reinicio mundial, y que tiene un capítulo especial en el reinicio educativo, donde plantean una serie de variantes, y también está el señor Ray Kurzweil, el teórico del transhumanismo, que es además el gurú de Google y que maneja coordina 1.300 laboratorios en el mundo, planteándose que después de la cuarta revolución industrial, 2045, vamos a la era de la singularidad, es decir, la era de la fusión de la tecnología con el ser humano como un mito de la nueva manera de evolución. Se plantean 2028 como el momento en que Google va a conectar la nube con la neocorteza cerebral de manera cotidiana, lo cual plantea unos desafíos terribles. Y en Venezuela, tal vez por el bloqueo, la situación de guerra, la situación de polarización, estos debates todavía son marginales. Por eso disfruto mucho que Luis Brito García esté impulsando este debate sobre inteligencia artificial, que sea una de las personas muy preocupadas por eso, porque es un tema de seguridad nacional. Mira, desde muchacho estoy yo pensando en eso. Uno de mis primeros libros, que tiene algunas historias de ciencia ficción, ya planteo una insurrección de los sistemas informáticos que deja de lado a la humanidad totalmente. Hay que pensar un poco en lo siguiente. Más o menos el 70% del Producto Interno Bruto Global, es decir, de todo lo que se produce en el planeta, 70% es del llamado sector terciario. Hay un sector primario que, bueno, extractivista, agrícola, un sector secundario que es industria, transporte, industrias pesadas. Y está el sector terciario, que es educación, investigación científica, entretenimiento, finanzas, creación artística, informática,
toda esa serie de cosas en las cuales el aporte de el procesamiento de información es muchísimo más importante que cualquier otro elemento del sector productivo. 70% en el planeta actual. Mientras mayor es el grado de desarrollo del país, mayor es el grado, el porcentaje de sector terciario. Bueno, especificado, lo vamos a hablar de un sector cuaternario y un sector quinquenario, pero lo podemos englobar allí. Entonces, fíjate hasta qué punto la economía mundial depende de lo que los marxistas llamarían la superestructura. Yo he pensado si a veces esa superestructura no se está haciendo ya sobredeterminante, ¿no? Es el mundo en que vivimos. Ahora, eso en el socialismo podría traer una bendición para la humanidad, pero en el capitalismo puede ser catastrófico. Ya hace varios años se decía que en 10 años más o menos, 40% de los trabajos actuales, el personal iba a quedar cesante porque iban a ser desempeñados por máquinas. Trabajos tales como conducir vehículos, incluso a veces diagnósticos médicos, análisis jurídico de documentos, trabajo de cierta complejidad. Claro, en el socialismo eso sería una celebración. Reducimos a la mitad la jornada de trabajo. Se puede vivir una vida mucho más digna, más dedicada al conocimiento, al disfrute. En el capitalismo implica un desempleo de 50-60% de la masa laboral actual, con resultados catastróficos. Exactamente, Luis. De hecho, Klaus Schwab plantea en su libro que así como la primera y la segunda revolución industrial, fundamentalmente la electricidad, a pesar de todo el siglo que pasó, dejó a 1.300 millones de personas, una séptima parte de la humanidad, alejado del sistema. Es decir, hay 1.300 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y viven en un mundo totalmente distinto al de Luis Brito, al de Luis Bonilla, al de muchos de nosotros los que estamos acá. Él plantea que la cuarta revolución industrial va a dejar fuera al 50% de la humanidad. Lo plantea abiertamente porque no va a haber capacidad de incorporarse a todo lo que implica la ciencia, la tecnología. Por eso lo planteo como un tema de seguridad nacional. Pero además, eso lo vimos en la pandemia. Así no nos guste, en América Latina, y Venezuela es parte de América Latina, más o menos la mitad de la población estudiantil no pudo acceder al modelo de educación virtual durante la pandemia. Y eso es una cifra que demuestra que lo que dice Klaus Schwab ya comienza a expresarse en un tema como la educación. El Foro Económico de Davos se reunió en enero de este año y uno de los informes señala que ellos estiman que para el año 2030 más del 50% de la población que logró conectarse de modo virtual durante el 2020 se va a graduar y lo que estudie no le va a servir para nada, absolutamente para nada, porque está estudiando una educación no para el presente, sino para el pasado. Es un diagnóstico terrible. Porque, y disculpa que me extienda para la pregunta e invitarte a la reflexión, eso se suma a lo que planteaba el estudio de Google y la NASA del 2006, que señaló que ninguna universidad del mundo, ni Harvard, ni Cambridge, ni Oxford, podían cambiar tan rápido como lo requería la Cuarta Revolución Industrial. Y ese informe sugería crear un modelo de universidad para que las universidades inteligentes se adaptaran y las que no perecieran. Y en el año 2009 se creó en el Valle de Silicon Valley el Singularity University, que es un proyecto que financian las grandes corporaciones tecnológicas, que está explorando un máximo de 30 carreras, un máximo de 30 carreras para desarrollar en la cuarta revolución industrial, fusionando todo y trabajando con inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, integrando. Ya están desarrollando carreras, por ejemplo, donde integran ciencias políticas, estudios jurídicos, sociología, antropología, trabajo social, para citar como 20 carreras en una carrera. Están desarrollando 10 modelos de carreras. Es decir, el capital está pensando un nuevo modelo educativo. Y por lo menos tenemos que darnos un tiempo para hacer esa discusión, si estamos planteando una perspectiva de izquierda o socialista, plantear qué está
postulando y construyendo el capital en el siglo XXI como nuevo modelo educativo de la cuarta revolución industrial? Sí, mira, yo llevo tiempo pensando sobre eso. Yo siempre he dicho lo siguiente. En realidad, la educación superior y también la media, lo que debe es enseñar a aprender. ¿Por qué? Cuando uno se gradúa, ya la mitad de lo que supuestamente aprendió está posdatado. Las disciplinas avanzan con una gran celeridad, hasta derecho. El derecho, la cantidad de normas, decretos, etcétera, que aparecen a cada momento, hacen que el que empezó a graduar, a estudiar la carrera, cuando se gradúa, gran parte de lo que aprendió no es válido. ¿Qué vamos a decir de medicina? ¿Qué vamos a decir de ingeniería, resistencia de materiales, de informática, etcétera? Es decir, no. Lo que hay que pensar es en una educación que te dé los instrumentos para que tú te vayas formando, claro, con tutorías, orientadoras, etcétera, pero pensar que a ti te dan un título y ya terminó tu formación, eso es ilusorio, totalmente. Luis, pero eso que tú planteas es lo que está planteando el capitalismo cognitivo, ir a un modelo de educación tutoriado en casa con algunos materiales y un profesor que vaya a la casa a acompañar. ¿Sería esa también la alternativa del pensamiento crítico? Sí, bueno, yo diría que ni siquiera el profesor que vaya a la casa, el profesor puede hablar como estamos hablando en este momento, en esta entrevista. Es que yo tengo entendido que una parte importante de la educación de tercer nivel en Europa se imparte de esa manera. Me dicen, por ejemplo, que en Italia gran parte de las carreras universitarias se le entrega al alumno una bibliografía, él tiene derecho a tutores, a tener sesiones con personas, pero esencialmente hay una autoformación. Pero eso no es ni siquiera novedoso. Lenin presentó sus exámenes de derecho, él mismo en la universidad en ese tiempo le permitía a los estudiantes que estudiaran ellos por su cuenta y después los examinaba muy rigurosamente. Entonces, pero tú eres un estudioso del cerebro, la inteligencia en general, y sabes que no todo el mundo aprende solo, que quienes tienen un lugar de enunciación psicológico propio, interno, pueden hacerlo, pero quienes no lo tienen, y es la gran mayoría, requieren acompañamiento. Eso lo puede hacer Lenin, lo podía hacer Lenin porque era un hombre con unos rasgos muy importantes, lo pueden hacer mucho, incluso el hijo de un trabajador o de una trabajadora que tiene capacidad para desarrollar autoaprendizaje, pero no todo el mundo, como educadores sabemos, requiere eso, la mayoría requiere acompañamiento. Sí, no, exacto. Ahora, no, es obvio, yo nunca descarto la necesidad de una orientación, un acompañamiento. Lo único es hasta qué punto va a ser indispensable que ese acompañamiento sea obligatoriamente presencial, reuniendo siempre a un grupo de un centenar de alumnos en un aula para que escuchen la misma lección del mismo profesor. Es decir, obviamente. Claro. La crítica la compartimos al modelo educativo. Exacto. El modelo educativo está quebrado, el modelo educativo en general, pero eso no significa que el nuevo modelo educativo descarte el encuentro humano, porque al final uno de los grandes propósitos de la educación es aprender juntos, aprender a convivir, aprender a compartir, y eso requiere una presencialidad. Boaventura de Sousa Santos decía en una entrevista como esta que le hicimos hace un año, en medio de la pandemia, decía que él no se atrevería a conspirar para un cambio en ningún lado con alguien que no pueda haber tomado un café y mirado a los ojos. Decía que hay cosas que solo se resuelven con el encuentro humano, y la educación tiene un gran componente de encuentro humano, no solo de transferencia de conocimiento, sino de encuentro humano, de aprender a compartir. Sí, hay ese elemento. Ahora, hay que señalar que todo es opinable. A veces ese encuentro humano no necesariamente es positivo. Fíjate tú la epidemia que hay en algunos países desarrollados. Yo creo que no hay país incluido, de lo que los estadounidenses llaman el bullying. Es decir, ese contacto social dentro de los grupos educativos lleva a que se forman relaciones de fuerza de una cantidad de pandilleros que abusan de los demás estudiantes, los acogotan, etcétera. Eso es una realidad perenne, es decir,
Por un lado está la ventaja del contacto social, por el otro lado están esos elementos. Ahora, yo lo que diría es lo siguiente, para mí es preferible un contacto social que uno desee cuando uno sienta necesidad de ese contacto, que vaya a tomarse un café, pero no que lo obliguen a uno a marcar una tarjeta o a decirle presente a una lista en la universidad. Cuando uno no quiere estar allí, no necesariamente los que comparten el aula son gente con quien uno quiere estar, ni ellos quieren estar con uno, etcétera. Ahora, un poquito lo que hay que señalar allí es que esto es a cierto punto independiente de nuestros deseos. Es decir, esto posiblemente se va a implantar, se va a imponer, sea lo que queramos. Entonces, tenemos que concentrarnos en otra pelea dificilísima, que es el contenido que se va a transmitir. Hay que producir el contenido, ver la forma de hacerlo accesible y que sea un contenido crítico, no un contenido meramente de repetición de los datos del sistema. Entonces tenemos que construir plataformas propias, arquitectura de la nube propia, generar contenidos propios, Made in Venezuela, ¿entiendes? Facturados en Venezuela, para poder también que expresen lo nuestro. Es una tarea urgente esa arquitectura de la nube, esas plataformas Made in Venezuela, algo así como lo que decía una parte de la izquierda en los 70, hecho en Venezuela. Sí, en todo caso, fíjate, y también junto con eso, la tarea fundamental es construir el socialismo, porque yo veo para la humanidad una verdadera catástrofe por la implantación de estas tecnologías sin un cambio social, el cambio social que deberían traer consigo. Es decir, el desempleo para la inmensa mayoría de la población, que la población se vaya haciendo irrelevante o sobrante en su inmensa mayoría. Es decir, eso es una problemática gravísima. Ahora, tampoco vamos artificialmente a mantener a la gente en la ignorancia o a mantenernos en modos de producción retrasados, por eso. Entonces, aquí el gran problema es que el cambio tecnológico vaya acompañado de un cambio social, que esa revolución industrial vaya acompañada de una revolución social, porque si no, nos enfrentamos a un futuro espantoso, que ya es grave en el presente, pues. Sin embargo, Luis, el caso de China, que vivió una revolución muy importante, la conferencia de inteligencia artificial del 2019 se hizo, auspiciada por la UNESCO, se hizo en China. Y recuerdo la llamada después de la conferencia de la UNESCO de un funcionario de la UNESCO que me decía: Luis, estoy preocupado porque de hecho en el marco de la conferencia los chinos mostraron tres universidades modelo, una de las cuales trabajaba con la inteligencia artificial, la cual en el salón de clase había una cámara con reconocimiento biométrico facial que le imprimía un resultado todos los días al docente y le decía: Luis Brito llegó 10 minutos tarde, Luis Brito estuvo 20% de la clase atento, 30% hablando con los estudiantes y 50% mirando el celular. Esos reportes le permiten, después de 6 meses, medir a la universidad si alguien que no ha estado atento más del 50% debe estar en la universidad o no. Es decir, y fue el modelo de uso de la tecnología y universidad, uno de los modelos que presentó China en la Conferencia Mundial de 2019 de Inteligencia Artificial, de cómo se puede usar la inteligencia en materia educativa. Y algunos, quizás tú lo compartes, tenemos una idea mucho más humana del uso de la inteligencia artificial y no de sociedad de la vigilancia para el uso de la inteligencia artificial. Todo eso que estás hablando es escalofriante. Escalofriante. Mira, no hay mensaje que uno ponga en internet que no vaya a parar a algún analista de contenido y de allí al cuerpo de seguridad de las naciones imperiales. Esta misma conferencia seguramente está siendo interceptada, la están estudiando. La hipervigilancia, en las épocas en que nosotros éramos muchachos, teníamos redes clandestinas en los partidos revolucionarios, etcétera, y a la policía le costaba atrapar a una persona para empezar a ver
Actualmente todas esas redes las tienen, nosotros mismos se las entregamos al usar el correo electrónico, al usar las redes sociales, mantenemos informada a la policía, no solo de quienes formamos parte de la red, de todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Ese mundo de vigilancia es terrorífico, pero fíjate tú un poco cómo aquí este mundo de pesadilla está en la intersección de dos mundos, en los cuales no termina uno de morir y otro de nacer. Fíjate, ese modelo de hipervigilancia se refiere al aula anterior, en que hay que hacer presencia física, por lo tanto, hay que pasar lista. Yo, como profesor en la universidad, nunca pasaba lista. Yo decía, mira, ya estos muchachos tienen, hay que tratarlos como adultos. Si ellos creen que pueden aprender algo en mi clase, magnífico, bienvenido. Si no, perfecto. E incluso había algunos que no iban nunca y tenían resultados brillantes en los exámenes. A mí me encantaba ponerle una nota sobresaliente, ¿no? Fíjate, allí se está midiendo tiempo, presencia y no resultado. Siempre que alguien en una institución no sabe qué está produciendo, lo que mide es entonces el tiempo. Te marcó la tarjeta, llegó 5 minutos tarde, se fue 10 minutos para el cafetín, etcétera, etcétera. Pero el problema es el producto, es decir, usted produjo o no produjo. Una persona que llegue tarde o que se vaya al cafetín un rato, etcétera, puede producir más que otra que es impecable en su ejecución. Esos estudiantes, en realidad, en lugar de estar en el aula recibiendo los apuntes de un profesor y copiando una cosa, deberían y podían estar en su casa consultando los textos, formándose y después elaborar un producto por el cual se pudiera juzgar, porque uno puede llegar a esa aula de los profesores chinos al segundo sin faltar un instante, tener una cara inmutable, de modo que los analizadores, el rostro, como los asiáticos son para nosotros inescrutables, no puedan decir si está distraído o no. Magnífico, y no haber aprendido nada, estar en babia. Es decir, lo que interesa es el resultado. Entonces, fíjate cómo allí hay la intersección de los dos modelos. Tenemos un nuevo modelo informático, pero estamos calificando como en los tiempos de la pedagogía de la palmeta, ¿no? Entonces, no, oye, esos alumnos en vez de ir o no al segundo, a la clase, lo que tienen es cuando a ellos les dé la gana que abrir sus bibliotecas a la 1 de la madrugada, si les es mejor, enterarse de la materia, comprenderla y hacer un trabajo creativo de elaboración que sea calificable y que dé fe de que han aprovechado los estudios. Fíjate la diferencia, ¿no? Sí, pero uno de los temas cruciales con la cuarta revolución industrial es el manejo de los algoritmos. Nosotros, aquí ha habido durante la pandemia en toda América Latina una alfabetización forzada con el manejo de plataformas de las grandes corporaciones. Forzada. Nosotros mismos hemos aprendido a manejar Zoom, Google Meeting, o sea, una serie de plataformas, pero nadie se ha preocupado, o prácticamente nadie, por apropiarse del algoritmo. Es decir, no ha habido alfabetización masiva de cómo se construye una plataforma, cómo se hace una plataforma como Zoom. Este año se cumplen 100 años de Freire, el nacimiento de Freire. Y uno de los grandes trabajos de Freire fue la alfabetización. La alfabetización en el mundo de la primera y segunda revolución industrial, para decirlo de alguna manera. Y Freire planteaba que había que manejar el lenguaje del dominador para subvertirlo y producir un cambio radical. En la cuarta revolución, tal vez en estos 100 años de Freire, habría que decir que hay que hacer una nueva alfabetización en algoritmos de carácter masivo para que las masas en su conjunto no solo aprendan a manejar las chatarras, sino aprendan a trabajar en el mundo digital haciendo producción como tal si logran apropiarse del algoritmo. Sí, fíjate, es interesante. Algunos de los pioneros y de los grandes creadores de este nuevo mundo informático, frente a ese modelo ejecutivo, perdón, frente a ese modelo tradicional, eran lo que se llamaría dropouts. Es decir, tipos que eran fracasados académicos, dejaron los estudios, se fueron, se metieron en un garaje a montar maquinitas, etcétera, etcétera. Es decir,
como estudiantes del modelo convencional no dieron la talla, no servían para nada y crearon emporios informáticos inconcebibles. Es decir, allí tú puedes calificar el resultado. Ahora, los otros, los que fueron a clase, los que no faltaron un minuto, los que siempre contestaron a la lista, los que no hablaban con el compañero de estudio, ¿qué hicieron? Fíjate tú, son las dos formas de concebir la educación y el resultado de la educación. El resultado de la educación, claro, no es tan sencillo. Yo hice, y hablando de los algoritmos, hace como 2 o 3 semanas publiqué un cuentico pequeño de tres o cuatro líneas que decía, bueno, nos permiten elegir a las autoridades que aplican los algoritmos, nos permiten a los legisladores que ponen las leyes sobre los algoritmos, etcétera. Lo único que no nos permiten elegir es a los algoritmos. ¿Sí? El mundo actualmente está siendo manejado por algoritmos que están manejados por instrumentos impersonales. Es decir, es una perspectiva escalofriante. Son formas de procesar la información con criterios no humanos, por ejemplo, la ganancia, procesados por enormes maquinarias no humanas. El resultado ahí hay que rehumanizar, diría yo, ese sector, o si no estamos perdidos, es decir, vamos a ser víctimas de fuerzas impersonales que nos van a ir eliminando y sacando del horizonte los eventos progresivamente. Así es, Luis, una dialéctica entre proceso y producto, guiada por el pensamiento crítico, quizás es la orientación para el futuro. Para ir cerrando, Luis, hay una noticia reciente, o sea, para mí, por lo menos en medio de la pandemia, que es tu papel ahora muy importante en la red de intelectuales en defensa de la humanidad, como coordinador del capítulo Venezuela. Cuéntanos, ya para ir cerrando, ¿qué está haciendo el capítulo Venezuela de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad? Bueno, actualmente, hablando en tiempos de pandemia de informática, como no es prudente que nos reunamos en las reuniones que hacemos siempre, estamos gerenciando eso por comunicación a distancia. Cada vez que hay una agresión contra Venezuela, sacamos un análisis de eso, una resolución. Yo creé un blog que es RDH Venezuela, en el cual voy poniendo todos esos contenidos, se los paso a los integrantes de la red que conozcan para que opinen sobre ellos. Y entonces, bueno, estamos intentando hacer una labor en la opinión. Y en ese sentido, estamos integrándonos a la red en defensa de la humanidad ya global, ¿no? Que es un movimiento que abarca muchísimos países, sobre todo el tercer mundo, abarca prácticamente toda América Latina, Estados Unidos. Y entonces Venezuela, como país agredido, tiene una voz dentro de ese coro que trata de defender la humanidad, a veces contra la humanidad misma, que se convierte en el peor enemigo de los seres humanos. Y para la red de investigadores en Venezuela que quieran también publicar en ese blog que tú coordinas, pueden también sobre otros temas, como los temas que hemos hablado hoy, seguridad nacional, migración e inteligencia artificial, también pueden publicar con un compromiso social en ese blog de la red en defensa de la humanidad, capítulo Mira, Venezuela. con el mayor de los gustos, toda colaboración. Hasta el presente el material lo he tenido que suplir fundamentalmente yo. Y además reciclo materiales de otras fuentes. Por ejemplo, el informe de Alina Duan sobre los terribles efectos de las mal llamadas sanciones contra Venezuela. Zayas volvió a pronunciarse ayer o anteayer. Hay una información muy importante. Bolivia está pensando demandar a Luis Almagro por su intervención como fautor legitimador del golpe de Estado boliviano que tuvo terribles efectos contra ese país. Entonces, todas esas informaciones yo hago una especie de análisis de lo que está funcionando en las redes, lo incorporo al blog. Entonces, oye, cualquier colaboración, bienvenida. El blog, la dirección es RDH Venezuela.
HTTPS, eso se busca en los buscadores y aparece, ¿no? Entonces. Y para finalizar, tú has trabajado con diferentes centros de investigación, diferentes universidades. En Venezuela, el movimiento de centros de investigación de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que ya abarca a cerca de 60 centros de investigación. ¿Cuál sería tu mensaje ya para cerrar a esos investigadores e investigadoras venezolanos y venezolanas que están haciendo un esfuerzo por producir conocimiento actualizado en las ciencias? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos y ellas? Mira, que hay que trabajar en el nivel institucional, pero si ese nivel institucional no es suficiente, hay que hacerlo individualmente. Yo siempre planteo lo siguiente: Estados Unidos tiene cerca de 500 institutos de estudios latinoamericanos. En los catálogos de la red latinoamericanista hay 6.000 a 7.000 estudiosos de América Latina. Hay 2.000 tanques de pensamiento. Nosotros no tenemos instituciones equiparables. Entonces, a veces la tarea que hacemos los investigadores es solitaria. Yo prácticamente casi todo lo que hago es muy personal. Me parece magnífico que existan instituciones como el CLACSO y las instituciones venezolanas, pero también no hay que desanimarse si hay problemas con estas instituciones, si no cubren lo suficiente, si no dan la plataforma de asistencia, pues hay que hacerlo individualmente. Bueno, muchísimas gracias, querido Luis. Estuvimos hoy en una muy hermosa conversación con uno de los cientistas sociales, de los intelectuales más importantes de América Latina y el mundo, candidato al Premio Nobel de Literatura permanente. Esperamos que ese regalo nos lo den a Venezuela en su conjunto, porque Luis representa a Venezuela, lo que significa el pensamiento crítico y la producción social venezolana. Gracias, Luis, por compartir este tiempo, por vivir la experiencia de trabajar con Zoom. Estábamos hoy instalando el Zoom en la computadora de Luis, lo cual es bien, bien, bien importante. Un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por este tiempo. Bueno, muchas gracias por esta grata experiencia. Que se repita y que cada vez más venzamos los problemas de la distancia social. No de la distancia socialista, que es muy distinto, a través de métodos como el presente. Un fuerte abrazo y a quienes nos siguen, nos vemos el próximo viernes a la misma hora para seguir con la serie de entrevistas sobre las ciencias sociales en Venezuela, una alianza que hemos establecido entre el Centro Internacional de Investigaciones, Otras Voces en Educación y CLACSO TV, la televisora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Gracias y hasta el próximo viernes.